Jedi la primera vez falló. ¿Quién sos? Bernardo Romeo. ¿Una marca registrada? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué fue lo mejor que hiciste en el fútbol? No, para mí siempre es lo mismo. Para mí lo más importante, lo que te queda es ser buena gente. Ser un tipo serio, laburador. Después, tenés éxito, ¿no? Depende un poco del trabajo. Pero lo que te queda con el tiempo es los amigos, las amistades. Las relaciones. Las relaciones, que te respeten. Que eso es lo más importante. Bueno, pero eso nunca estuvo en tela de discusión. No recuerdo un escándalo de Bernardo Romeo. No me acuerdo. Sí, con estudiantes. Con estudiantes puede ser. Con estudiantes que sí. Que era joven. La salida de estudiantes. La salida de estudiantes. Que es el día que me sigue doliendo, porque es la verdad. Pero bueno, después una carrera muy buena. Para que no quede, no es que tenías estabas envuelto en un hecho policial, pero contale a la gente, ¿qué fue? ¿Una salida? Conflicto contractual después del Mundial de Malasia 97, pero bueno, uno también es joven y a veces, yo fui papá también con corta edad, entonces uno ya empieza a tomar una responsabilidad más familiar, y bueno, no jugaba, alternaba, necesitaba un futuro más concreto para mí y tomé la decisión de salir, pero bueno, siempre fui un tipo agradecido. ¿Te arrepentís? No, uno no me arrepiento de las cosas porque uno tiene que vivir y pasarlas y hacerlas. La coyuntura te va empujando también. Exactamente. Sí que era joven y que por ahí escuché a otras personas y entonces no era un tipo claro con esta madurez que tengo de los 41 años, pero eternamente agradecido al club porque la verdad siempre lo digo, me ha formado como persona, como jugador. Después no tuve la suerte o la continuidad necesaria en el club y para demostrar, pero yo vine a La Plata a los 15 años. Me casé con una platense, tengo toda la familia acá, imagínate que el respeto que tengo por esta ciudad y por Estudiantes es grande. Bernardo, contale a la gente de Estudiantes, o recordale, te fuiste de Estudiantes, no jugabas, querías más protagonismo, ¿a dónde te fuiste? A San Lorenzo a préstamo, un año. Empieza Miele, termina el libro de pases, Miele me llama, bueno, estaba Marco Franchi, que era mi representante, con Daniel Bolonikov, y salió el préstamo a San Lorenzo. Y después hizo un año muy bueno y me compró y arrancó mi historia con San Lorenzo, que la verdad que fue algo muy emocionante por todo lo que he vivido durante los años que estuve en el club, ¿no? ¿Cómo te fuiste involucrando en San Lorenzo? Porque no es un club fácil. No. Un club que demanda mucha exigencia. Sí. Contame qué compañeros te ayudaron, cómo fue esa etapa inicial. Mirá, llego Beto Acosta, después llega Leo Rodríguez, Pipo, Flaco Pacete, ellos venían de una... Todos pesos pesados. Sí, sí, Manu Sovic, Pancho Rivadero, Galeto, Neto, un equipo fuerte en 95 que empezaba a hacer un recambio. Y bueno, después Oscar Ruggeri, yo costaba Basile. Yo jugaba mucho en tercera, no jugaba prácticamente en primera, la verdad, los primeros 6 meses, hasta que se va Basile y después viene... El Cabezón Ruggeri, donde empieza a hacer un cambio con los pibes, con los Romagnoli, con los Ari, con los Esteves, Erviti. ¿Y te incluyó? Y me incluyó y yo le respondí y ahí arranqué a jugar mucho. Es decir, el Cabezón Ruggeri tiene un rol importante sí, en tu crecimiento, sí, tal cual. Tu maduración. Esto fue, yo llegué en septiembre del 98 a San Lorenzo y hasta fin de año que llegué a Oscar, yo prácticamente jugaba poco, jugaba en la tercera, que hacía muchos goles, estaba mucho con el juvenil, bueno, toda esa historia que... Todo el mundo la sabe, pero me costó también la adaptación en el club. Para no dejar tan minimizado el capítulo de Estudiantes, vos llegaste a debutar en la primera de Estudiantes, que es debutar en la primera del fútbol argentino, con Russo. Russo y Manera, la dupla. Recién ascendido. Cancha de Atlanta. Sí. 13 de agosto del 95. ¿Qué cancha? Cancha de Atlanta. Atlanta, ¿viste? Me acuerdo 0-0. Como si fuese 0-0, un partido 0-0. Bastante malo. Yo debuto antes en primera que en tercera, para que te des una idea. Yo salto de la quinta... Me entero ese mismo día que iba a jugar. Sí, todo un tema. Entonces, Russo y Manera... ¿Y por qué? ¿Quién era el que estaba enamorado de vos, entre comillas? ¿Russo o Manera? Ah, tenía relación con los dos. Bueno, yo estábamos en el equipo del Potro Fúriga, Turchi, 3 o 4 delanteros de buen nivel. Bueno, me tocó a mí y agradecido a la dupla porque la verdad que es el sueño del pibe, llegar a los 15 años, ser inferior y debutar en primera, la verdad que fue muy, muy lindo. Y también, a su vez, un poco de nervios porque, bueno, yo tenía 17 años recién cumplido. No, cumplía 18, 17 cumplido tenía. Así que era medio complicado. Un nene. Bernardo, de lo que viviste en Estudiantes como jugador hasta esa salida, bueno, impulsiva, apresurada, propio de la juventud, ¿cuál fue la mejor etapa en la primera de Estudiantes?
Estudiantes, te digo la verdad, honestamente, no tuve la continuidad, Martín. Entonces, me costó hacer 4 o 5 partidos seguidos. Así, ahí hice goles, hice varios goles, hice. Pero bueno, me acuerdo del gol a Nacional en la Copa que perdimos, el gol a San Lorenzo el sábado de la noche, 1-0, que ya estaba el profe Córdoba. Sí. Después tuvo Patricio también, Patricio Hernández. Pero te digo la verdad, yo estaba muy enfocado, digamos, con Scaloni, con Cufré y con Chile Romero a la selección juvenil. Entonces estaba muy dedicado a la selección juvenil. Era su nombre de Pekerman. Era el nombre de Pekerman. Entonces, uno por la edad, yo me acuerdo de Rulo París, que me decía, dedícate a la selección porque son etapas que nunca más las vas a vivir. Entonces, estaba muy enfocado con la juvenil, con el proyecto de Pekerman, campeón sudamericano, campeón del mundo, campeón en Toulon sub-21. Entonces, fue un proceso muy lindo. Entonces uno a veces descuida el club por una cuestión de tiempo. Entonces ya llegaba un juez a La Plata y ya está el equipo armado. El profe me decía, no se puede, Patricio. Ya está, no pasa nada. Entonces uno tuvo que buscar su propio camino porque veía que me estaba quedando y yo ya era papá y quería el progreso y sentía ganas de jugar. Y a veces uno no es profeta en su tierra, como se dice. Por supuesto. Y lamentablemente tuve que partir. Así a vuelo de pájaro, primer vuelo de pájaro mencionaste a Ruggeri, a Pekerman, a Russo con Manera, al profe Córdoba, a Patricio Hernández, al Coco Basile, todos tipos distintos. Sí. ¿Cuál te llegó? ¿Cuál te llegó? No estoy hablando, no te estoy pidiendo quién fue mejor técnico porque vas a decir, Martín, de todos a qué cosas. Y lo entiendo. ¿Cuál te llegó? Viste que hay un te llega. Sí, Oscar me llegaba, Oscar Ruggeri. ¿Por la manera de hablar? Por la manera, era el Ruggeri en su momento. Bueno, siempre es Ruggeri, pero él por la manera de hablar, de cómo llegaba. Y me dio un respaldo que yo me hacía falta a mí. Lo venden a Beto Acosta, el Beto dice vos vas a ser el 9 de San Lorenzo, me lo dice a mí en el vestuario. Bien, buena banca. Buena banca, estaba Esteve, estaba el Pampa Viallo, Cori, había buenos delanteros también. Y Oscar yo tenía un buen diálogo, después le respondí con gol, obviamente. Después, es como si vos de todos aprendes, sacás siempre lo mejor. Pero el otro chileno, Pellegrini, también un tipo que me llegó mucho, que fue la etapa del 2001, fantástica. Pellegrini y vos, si tengo que elegir, te parecen parientes, la forma, la educación. Sí, Manuel, tipo. ¿O no? Sí, sí, llega Manuel con la lapicera de acá, nunca me voy a olvidar. Hay un plantel grande: Leo Rodríguez, Coco Ameli, Tucio, Michelini, fuerte pesado, Rivarola, Aldo Paredes, Campagnuolo, Saja. Entonces, todo tipo de mucha personalidad. Sí, con la mezcla de los chicos. Pero bueno, llegó Manuel con su impronta, con su desafío. ¿Y ahí convoca a Gousillas, el ayudante de campo? Claro. Se va a Oscar por diferentes motivos y viene Manuel y lo dejan a Causilla de ayudante de campo. Y es el dedo que están los íntimos, dos juntos, íntimo, amigo. Compañeros de ruta. Pero Manuel, yo me acuerdo un tipo que ya el fútbol lo trabajaba de otra manera, era mucho más. Ingeniero. Pero era ingeniero, 5 idiomas, un tipo con estudios universitarios, sí, sí, una sí, formación, sí. Tipo pulido en muchísimos aspectos. Bueno, se decía que iba a hacer los codos, decían que iba a hacer los codos de la cancha, jodían con eso. El tipo hizo una campaña bárbara, un año fantástico. Era una ironía. Claro. Lo trajeron para que haga los codos de la cancha. No lo conocía nadie, entonces era medio complicado. Esta no la sabía, honestamente. Sí, 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 sí. ¿Ves lo que es la temperatura de cada club? Nunca la había escuchado. Sí, 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 sí. Entonces fue complicado la llegada de Manuel. De hecho, dirigió Doria, que estaba en juveniles 2 o 3 partidos, con Gimnasia 1 y con Newell's Soto, después agarra él. Hizo una campaña bárbara, campeones del torneo. Jugaba como los dioses de ese equipo. Ese equipo, para mí, es uno de los mejores que participé. Vos entrabas a la cancha, sabés que ganabas, estaba totalmente convencido. Eso no es soberbia, es convencimiento. No, es convencimiento total. Sí, sí, Arbitti, Romagnoli, Michelini, Rivarola. Esteves también jugaba ese. Esteves, Guille Franco. ¿No estaba Abreu también? El loco después llega también, sí, claro. Sí, sí, loco Abreu. Después se va y Franco, viene. Figura no, clave. Jugadorazo, sí, 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 por eso. Entonces, y después se gana la Copa Mercosur, que era la primera para la historia de San Lorenzo. Entonces fue un año maravilloso, maravilloso. Lo hice 15 goles en el primer año y después otros tanto, 10 goles, también goleador de la Mercosur. Así que el 2001 lo tengo bien. Y fue un gran año para tu carrera. Un gran año, sí. Que fue el salto para Europa, ¿no? Obviamente. Bernardo, cuando tenías 18, 19, eras igual, un poquitín más flaco, pero no mucho. Sí, estaba más un flaco. Poquito, un poquito de panza, pero no mucho. La cara de nene. ¿No sos el delantero que intimida o no eras el delantero que intimidaba? Bueno, quizás, todo lo contrario. Quizás en estudiantes. A este carita de nene, a este nene bien, me lo como. Entre dos panes me lo como, ¿no? Sí, para sí. El tipo recio, duro, para un cabezón Ruggeri de tu época. ¿Dónde estaba tu virtud? Siempre fue muy muy pillo, muy pícaro para estar en el área. Fue toda mi voluntad, mi trabajo y pasaba por eso, la potencia, nunca dar la pelota por perdida, siempre buscar. Me gustaba mucho el juego aéreo,
si bien era petizo, hacía goles de cabeza y mi estadística está en muchos goles de cabeza. Pero siempre la intuición de estar al límite de los centrales, era siempre un poco eso. Nunca fui un dotado, entonces Estudiante por ahí en su momento no era tan... Era otra historia ahora con lo que era antes Estudiante de la Plata. Entonces por ahí me costó el juego aéreo, forcejear con los defensores. Fue un tema para mí la etapa de Estudiantes. Estaba Palermo, Caldera, Pierre Simón, el Tano, unos tanques bárbaros. Acostumbrados a pelear, a luchar. Entonces bueno, entonces yo más dedicado por ahí al juvenil, entonces después... Llegué a San Lorenzo con un equipo que por ahí estaba más, era más vistoso, con Pipo Grosito, que te hacía jugar, con Romagnoli, que era un avión como estaba. Bueno, entonces te tenías que mover y adecuar para hacer goles. Y después, por supuesto, que aprendí a hacer goles, a definir y a hacer muchas cosas para el fútbol, pero mi virtud creo fue la estar... El anticipo, podríamos decirlo. El olfato para hacer goles, siempre. Se pasó la vida haciendo goles. Vamos a recordar también la etapa en Europa. Yo creo que también te marcó mucho la etapa en Europa, me vas a decir si tanto, si fue una etapa de consolidación económica, de vivir experiencias, de cierta introspección, de crecer como persona y no tanto en lo futbolístico, o un poco de cada cosa. Jugaste en España también. Jugué en España y 3 años en el Hamburgo de Alemania. Bueno, vamos a hablar de toda esa época con Bernardo Romeo, un tipo muy querido y muy respetado en la ciudad de La Plata. Su hijo está jugando en Estudiantes, así que, y su familia radicada en La Plata. Entonces, esta ciudad no pasa desapercibida en la vida de Bernardo Romeo. Estamos en firma de declaración y penacho, que no pasa desapercibida como firma que conoce todo el mercado inmobiliario de la capital de la provincia de Buenos Aires. Dice que es una muy buena oportunidad en lo que tiene que ver con propiedades, alquileres, ventas, pero para eso hay que conocer el mercado. Penacho lo conoce. Todo un equipo de trabajo, garantía de confianza, una trayectoria en la ciudad, 12, 46 y 47. Penacho, negocios inmobiliarios. Ya venimos. La producción de este programa viaja con combustible de las estaciones de servicio de Chachi Alonso, Diagonal 74 y 36, Shell, Camino Centenario y 514, Shell, y Ruta 215 a la entrada de Bransen, Action, estaciones de servicio de Chachi Alonso. Cell, consultorios especializados en lesiones en el deporte, traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Penza. Confía en CEL. 2 entre 55 y 56. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de 11 entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cierra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Juntos vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. En la reunión, en el cumpleaños que estás organizando, el hielo no te puede faltar. Hielo City, la nueva fábrica de hielo de la ciudad de La Plata instalada en 22... entre 44 y 45, con delivery 463-8936. ¿Te imaginás el Fernet sin hielo? No va. Hielo, Hielo City, 22, 44 y 45. Tapas para empanadas y pascualinas Parma. Las mejores, frescas, de reconocida calidad. Por sabrosas, desde hace 35 años... en la mesa de los platenses. Quiero recordarles que la clínica de la mano, el codo y el hombro cuenta con un servicio de resonador magnético de última generación, no solo para aquellos que son tratados por los profesionales de esta clínica, sino para cualquiera que necesite una imagen de altísima calidad en un resonador, puede recurrir a la clínica de la mano, el codo y el hombro en Diagonal 73 y 55. Los turnos los pueden solicitar en el 483-3423.
5. Además, cuenta con un equipo de especialistas que se dedican a patologías deportivas. Diagonal 73 y 55. Clínica de la mano, el codo y el hombro. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. En defensa de la dignidad y jerarquización de la profesión médica. Para sacarte ese antojo que tenés o volver a saborear aquellas milanesas a caballo que apenas entran en el plato, el lugar está en 9 y 54. Me Piace, el restaurante. ¿Reservas? Claro, por el 422-1168. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Unra Bienes Raíces, 445-2094. Infinitas posibilidades, no solo en La Plata, sino también en la costa atlántica. Edificios que van surgiendo. Bueno, una gama de oportunidades para la gente que puede hacer un negocio o elegir la vivienda de sus sueños. Averigüen en el 445-2094 Unrein Bienes Raíces. Habiendo triunfado en San Lorenzo, ¿intuías que llegaba a Europa? Sí, 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 sí. Ya con estudiante había tenido una chance de ir al Logroñés de España. No lo recordaba. Sí, sí, cuando llegó el Mundial de Malasia en el 97, una chance concreta. ¿Y por qué no se dio? Los dirigentes. Vaya a saber uno por qué no. Pero bueno, no. No juzga ni mucho menos. ¿Qué hubiera sido? No sé, pero sí que hubo una chance concreta. El Logroñés estaba en su momento muy bien. Bien. Pasa el tiempo, me voy a San Lorenzo y después tuve dos o tres. Viajo con Romagnoli a Barcelona, nos quedé en Leverkusen en junio. No se hace la operación. Nos volvemos y en diciembre me sale el Hamburgo a mí. ¿No dudaste? No, porque ya estaba cumplido el ciclo en Argentina y quería más. Yo soy un tipo que me gusta, me dejo todo, pero hay momentos que es para más. Entonces, San Lorenzo también tenía que vender porque estaba un poco asfixiado con lo económico. Entonces, ya ganaste el campeonato, ganaste la Copa y creo que el cambio era necesario. Y yo con 24 años creo que era el momento justo. Justo. Con dos chicos chiquitos, mi nena y Gaspar, que tenía nada, era de septiembre. Yo me fui en enero del 2002. Todo el despelote político también del 2001, que fue bravo. Un momento muy triste para Argentina. De hecho, yo no jugué la última final. Yo jugué la primera final en Flamengo, 0-0. Y después estamos concentrados en noviembre y se arma el despelote de la Rúa y pasa todo el despelote del país y se pasa para enero. Bueno, a mí ya me venden y me pierdo la segunda final. Yo no jugué la segunda final, que fue la definición por penales, que fue la primera historia de la Copa Mercosur para el club. Muy, muy lindo. Pero bueno, me quedé con ese sabor un poquito amargo de no haberlo jugado. ¿Mirándolo por televisión desde Alemania? Sí, me acuerdo, estábamos en Alemania, me sacaron algunas radios acá en directo, pero bueno, internet, no me acuerdo, no había mucho para ver, pero bueno, un sabor amargo porque había sido goleador del equipo, pero bueno, pedí jugar ese partido, ellos estaban complicados con el descenso, entonces nada, hacer pretemporada y arrancar con el Hamburgo porque había pagado y había que irse. Hoy la Liga Alemana creo que tiene mejor chapa, una imagen, irradia una imagen de mayor poder, incluso futbolístico, la Serie A siempre la tuvo, que en ese momento del 2002. ¿Cómo fue llegar a Alemania como ciudadano, como extranjero que viene a vivir a Alemania y como futbolista que viene a jugar con alemanes? Sí, yo te digo, me sorprendí. Yo me junté con Pelusa Cardoso acá en una estación de servicio cerca de acá. ¿Sí? Porque Pelusa estaba de vacaciones, a mí me quedé en Hamburgo, entonces yo digo, bueno... Poneme en tema. Me pongo en tema con Pelusa, lo llamo, me dijo, no, olvídate que es un club bárbaro, que es una ciudad hermosa. Y, bueno,
todo lo que me dijo Pelusa, así fue. Él estaba allá hace unos años, sigue estando en Alemania, obviamente, y fue un club bárbaro. Y más, se venía en el 2006, que era el Mundial, con preparaciones para el 2006, todo claro. Nuevo, una movida muy linda. Pero siempre fue la Bundesliga más física que técnica. Ahora cambió, ahora la Bundesliga ya no es tan física ni técnica. Ahora es una mezcla de todo. Un brasileño, llevan de todo. Estaba Placente en Leverkusen y estaba Klimovic en... ¿Qué equipo? No me acuerdo ya, bueno... ¿En el Wolfsburgo? En el Wolfsburgo, exactamente. Después llega D'Alessandro, Menzegués, se empieza a armar. Llega al Hamburgo el Lobo Ledesma. Bueno, empezaron a caer cada vez más argentinos, muchos brasileros. Y la liga se pone cada vez más fuerte. Y hoy es una liga muy linda. Seriedad el club, los clubes, están todos muy serios. La verdad que laburan bárbaro. ¿No te costó nada la adaptación? Me costó un poco la adaptación por el idioma. Mucho frío, es al norte de Alemania. Pegado con Dinamarca. La verdad que eso fue lo más complicado. Pero bueno, Pelusa me dio una mano grande. Entonces siempre fui agradecido a toda su familia porque nos recibieron muy bien. Y tuve la suerte, así como en San Lorenzo, de arrancar con muchos goles. La gente me quería, la verdad que fue bárbaro. Salimos del descenso, peleamos el campeonato, jugamos una UEFA. Bueno, entonces la verdad que, si bien no es el más grande de Alemania, el Hamburgo es un equipo muy fuerte del norte. Después del Borussia Dortmund, del Bremen, del Bayern Múnich, norte, del Bayern Múnich y el Schalke, está entre los 4 o 5 más grandes de Alemania. Entonces, un desafío muy lindo. Hasta que después me llegó la etapa de ya estaba cansado también, después de 3 años el idioma, es muy frío vivir en Alemania, no es como acá, como estar en España, que después me Las relaciones también son distintas. Exactamente, distinto. Pero pasé una experiencia bárbara con los chicos, la verdad que estoy muy agradecido porque es un club bárbaro y me han recibido muy bien, más allá que el idioma es fuerte y que las costumbres son diferentes, hemos estado bárbaros y no nos faltó nunca nada. ¿Y después de 3 años dónde te fuiste? Me llama Cooper para Mallorca, un préstamo de 6 meses. Voy, zafamos el descenso. Otro lugar muy lindo para vivir. Cambié de Alemania a Mallorca, 6 meses, después no tenía la plata para comprarme el Mallorca y me voy a... Vuelvo a Alemania porque tenía contrato, pero a los 10 días me sale Osasuna de Pamplona. Espectacular, 2 años hermosos con el Vasco Aguirre. Una campaña bárbara histórica para lo que es el club. ¿Te gustó más lo que viviste en Osasuna que con Mallorca? Sí, porque Mallorca fue muy cortito, fueron 6 meses. Zafamos, objetivo, estaba De Los Santos, Guille Pereira. Osasuna es un equipo muy limitado, en la historia del fútbol español. Pero ese año hicimos... Mucho sacrificio. Sí, pero hicimos una campaña bárbara con el mexicano Aguirre. Huevó, Milosevic, Raúl García, Juan Fran, viene Soldado a préstamo, un equipazo. Salimos cuarto en la liga. Y después semifinales. ¿Esa es la mejor campaña en la historia? La mejor. Por eso digo que viví 2 años muy buenos. Llegamos a semifinal de UEFA, para lo que es Osasuna, eran unos campañones bárbaros. Por favor. De hecho, fui ahora con la familia porque mi hija nació allá, la más chica. Es pamplonica, así que fuimos a saludar amigos. Y bueno, la gente te lo reconoce porque después se fue a la B, el equipo. O sea que esa historia queda a veces en el recuerdo. Entonces es muy lindo. Pero una campaña bárbara. Y después ya, siempre en lo cada 6 meses me llamaba San Lorenzo, volvé. Yo, la verdad, que siempre. ¿Estaba en la cabeza? Sí, siempre. Me fui con la idea de irme, pero viví tantas cosas fuertes con el club que siempre el corazón estaba en San Lorenzo. Entonces, cada 6 meses me llamaba Pablo Michelini, que estaba de manager en su momento. Me llamó Alfaro cuando estaba. Digo, no tenía en ese momento, que ping y pan. Y cuando Ramón Díaz gana el campeonato 2007, ya me convence todo y me llama Sabino. Y bueno, y ya pegué la vuelta y ya mi etapa en Europa se estaba terminando. Entonces, digo, bueno. Tenía casi 30 años y digo, bueno, pego la vuelta para el club y vine 3 años y bueno, después me fui a Quilmes y Esperá, después volví. Ya vamos a hablar del círculo ese, de este cuento de hadas. Bernardo Romero llega a Europa. El delantero hacía lo mismo que en el área de la cancha de Atlanta, en el área de 57-1, en el área del gasómetro, o hay que hacer otros juegos, otra cosa. No. Yo me acuerdo que estaba sorprendido de cómo se entrenaba físicamente, los reducidos, cómo salían, un día antes de partido, fuerte, hacías un 5 contra 5 a morir, ¿viste? No daban los equipos hasta el último momento. Entonces, eso me sorprendió en lo que es la Bundesliga. Después fue mejorando en la técnica de la Bundesliga y fue bajando un poco los decibeles, pero en su momento, año 2000, 2000 y pico, eran entrenamientos fuertes, complicados. Entonces, yo tenía muchas lesiones también allá, me he operado la espalda, era muy físico el juego. Pero bueno, también tenía esas cosas, por ahí los defensores se dormían en unas cosas, entonces yo marcaba en grandote y le picaba el primer palo. Siempre fue la tuya, por atrás, siempre, toda la vida. La diagonal de Bernardo Romero era una marca registrada. Entonces, bueno, eso saqué mucha ventaja por ese lado. Pero bueno, fue creciendo la Bundesliga, fueron llevando jugadores importantes. Para mí son la Bundesliga y la Premier son las dos ligas más importantes. Yo después fui a la Liga Española y sacando los equipos más importantes, el caso de Barcelona, Real Madrid o Valencia. ¿Es un juego más precario? Es otra cosa. Más rústico. Exactamente.
y aparte la estructura de los entrenamientos, de los estadios, de los centros de entrenamiento, nada que ver con Alemania. Alemania no, es primer nivel. No falta nada. Entonces, bueno, te vas acostumbrando un poquito. Decías que volviste a San Lorenzo. Uh-huh. ¿Cómo fue esa vuelta con el rendimiento de Romeo, ya más grande? Sí, yo después de la operación, que fue en el 2002, estando en Alemania, no fui el mismo, esa es una realidad. Operación de hernia de disco, ya después perdí un poquito de explosión, eso es una realidad. Que después me agarra con Russo, estando de técnico en San Lorenzo, una recaída importante, 2008 más o menos, yo casi dejo el fútbol ahí. Me voy a ver un especialista a Miami, bueno, vuelvo a jugar nuevamente. Pero eran dolores insoportables. Sí, dolores insoportables, entonces, bueno, no le podía dar con la tecla, estuve parado 6 meses, que perdemos el triangular con Boca y Tigre. Entonces jugué muy poco ahí. Hice el gol contra Vélez, el 1-0 con Vélez, que me da el pase Bergesio, y después yo no jugué más hasta fin de campeonato. Y vuelvo a San Lorenzo porque el amor que tenía por el club, por todos. Firmó 3 años, mal, bien, después tuvo Simeón, el Cholo, pasó Miguel, y después, no me acuerdo quién más, y viene Ramón. Que yo con Ramón no tenía mucha relación. Por la primera etapa no habíamos quedado bien, entonces... ¿Hubo algún chispazo? Sí, con todo, varios del plantel ahí. Pero bueno, tampoco viene el caso. Sin entrar en detalles, ¿es difícil convivir con un técnico como Ramón Díaz? ¿Con Ramón Díaz? No, tampoco tiene mucho diálogo con el jugador, no es un tipo que es muy abierto. Es lejano, distante. Pero bueno, en su momento San Lorenzo era muy fuerte porque había sido campeón. Y de hecho, bueno, llegan los hijos, llego yo, llego el Chaco Torres, armamos un equipo para la Copa, que después perdemos con Liga de Quito, con la de Bausa, que es campeón, que perdemos por penales. No tuve mucho encontronazo porque no es un tipo que es muy, muy amable, pero bueno, sí, después cuando vuelve la otra etapa, lo saca Aquile González, me saca a mí, lo saca Gustavo Campagnolo, que no quería gente grande. Entonces, bueno, ahí es donde yo voy a Quilmes, después de 3 años estar en San Lorenzo. Cambio grande, donde uno no deseaba, donde hubo marchas para que yo me quedara en San Juan y Boedo, la gente estaba disconforme. Pero bueno, los dirigentes optaron por traer a Ramón Díaz, había elecciones rápidamente en el club, y optaron por Ramón, automáticamente yo me tuve que ir. Pero sin problema, calladito me fui. Entre paréntesis, porque podemos hablar del secretario técnico. Hoy, que no estás trabajando como secretario técnico, para un club importante, no sé si es más importante, pero mediano, No me recomendás a mi presidente el perfil de un Ramón Díaz. Pero no quiero que te manejes por el rencor. No, pero el perfil. Yo siempre digo lo mismo, Martín. Los técnicos que son campeones, algo tienen. Porque Ramón Díaz ganó todo en River. En San Lorenzo fue, algún equipo fue campeón. Yo saco lo que tuve con él, que tampoco... Bueno, decime qué es lo que tiene. Ve bien el fútbol y elige bien los jugadores. Cuando hay plata. Cuando hay plata y te puedo traer a esta. Entre las más lindas, claro. Se queda con la más linda. Exactamente. Pero tiene que ser un nivel lindo. También maneja el grupo, ojo, que maneja bien el grupo, de un tipo de piso, del fútbol, Ramón Díaz. Sí, por supuesto. Pero bueno, después cada uno tiene su forma de manejarse y todo. Pero más allá de todo, siempre es lo mismo. Los técnicos que han hecho historia, han sido campeones, hay que respetarlos a todos. En San Lorenzo, Estudiante, donde sea, me parece a mí. Extiendo el paréntesis, porque si no después me voy a olvidar. Si fuera por lo humano... y tenés que dar una mano a ese club que vos querés, con el cual estás trabajando, por lo humano, ¿qué técnico irías a buscar? Y es buen técnico, Martín, pero fundamentalmente por lo humano. Vamos a traerlo a este. El Pampa Viallo es un tipo bárbaro. No lo conozco. Pampa es un tipo espectacular. Él hizo tu trabajo en inferior, estaba en tercera, le tocó el momento, lo esperó, y aparte que tiene capacidad, es un tipo espectacular. Es un tipo espectacular. Un tipo que entiende los pasillos, sabe lo que es San Lorenzo. Después te va mal y es como todo. Bueno, todo se equivoca. Es así, esto es fútbol y a veces uno tiene que tomar riesgos. Todo gana y todo pierde. Perdía Menotti, perdía Bilardo, ganaba exactamente, uno. Exactamente. Pero hay mucha gente que sigue, trabaja bien. Lo que sí es una realidad es que el fútbol se fue para arriba. Hay que perfeccionarse, hay que trabajar, hay que mejorar permanentemente, hacer curso, mover, sea en el ámbito que estés en el área que estés de fútbol, hay que prepararse, eso no hay duda. Después volvemos con el secretario técnico. Estamos en Quilmes. ¿Sentiste el cimbronazo? Sí, sin faltar el respeto a Quilmes. De San Lorenzo a Quilmes. Me cuesta. No, me dolió. Me llama Hugo Tocali. Me llama a mi casa Hugo Bernardo Benítez. Yo estaba viendo unas cosas. Tenía la posibilidad de irme afuera del MLS. Después no se dio. Bueno, siempre esperando. Hubiera sido un buen destino para vos. Sí. Yo quería una cosa. Por poquito no voy a la U de Chile. A la Católica de Chile con Pizzi. Otro crucero. Que fue Prato, Arrobarrena, y estuve a punto de ir y lo llevan a Botinelli, ya había estado él en Chile. Pero estaba ya prácticamente cerrado. Bueno,
Entonces, también uno está cerca de Quilmes y me sedujo un poco en todo eso. Lo conozco mucho a José y a Hugo también por toda la etapa bien juvenil, me convenció y bueno, fui para allá. No me arrepiento, poco, ojo. Pero no fue un año bueno, empezó Hugo, siguió Leo, Madelón y después terminamos con Caruso, que nos hizo una remontada, pero la última fecha... En Quilmes todo dura poco, eso yo digo. Es complicado. Todo dura un 20, ratito. 20 jugadores nuevos. Claro. Entonces era complicado empezar a asociarse con los compañeros. Pero bueno, son en momentos que uno tiene que tomar decisiones, la tomé, no fue lo mejor, pero no me arrepiento de nada y agradecido a la gente porque me han respetado mucho. ¿Y ya se estaba terminando la carrera? Sí. Vuelvo a San Lorenzo el último año. Me llama Carlos Abdo también, que era el presidente de Nuevo San Lorenzo. Yo estuve con Miele, con Sabino, sí, conozco a todos. Con mucho. Entonces me llama Carlos, yo tenía ganas de volver, estaba sin club, yo siempre fue mi sueño terminar en San Lorenzo, era una realidad. Entonces le expliqué cómo fue mi situación, por qué me fui en su momento, por Ramón, bueno. Entonces me vuelvo ese año a San Lorenzo. Pero ya venía la etapa complicada porque fue un año también. ¿Te das cuenta? Sí. Volvés a tu casa y sabés. Se está apagando la llamita. Se está apagando. Muchas conversaciones con tu familia, con tus viejos, con tus hermanos, con Daniel, con toda la gente. Daniel es Daniel Romero, ¿no? Integrante de los mejores equipos en la década de 60 de Estudiantes de La Plata. Un hombre de la época dorada de Estudiantes, con Don Osvaldo Subeldía. Un hombre que ha estado acá como invitado. Una lesión en las rodillas, sí. Decían que era un Maradona. Yo un día me subo un taxista acá en La Plata y me dice, Romeo, bueno, es tu tío, dice. Pechito Romeo, así nomás me dijo. Pechito inflado. Pechito inflado. No lo vi jugar porque era una cuestión... ¿Alguna imagen viste? Sí, pero muy poquito, no, pero fue... Todos decían que era un monstruo. Sí. Después los problemas de rodillas. Pero en otra época. Otra época. Las lesiones en aquella época se pagaban muy caro. Y Daniel me daba muchos consejos permanentemente, entonces bueno. ¿Y el último año en San Lorenzo? Y el día fue complicado porque también no fue bueno en la realidad. Empezamos bien, estaba Madelón, después vino Caruso, también los dos, estuve en Quilmes, lo estuve en San Lorenzo y otro año difícil, complicado. Estaba Assad la primera etapa, el turco Assad. Ah, el turco Assad. Ya me pierdo tanto este año. Debuta con un triunfo acá en el Estadio Ciudad de Plata contra Estudiantes. Y después se cae. Sí, después sí, se cayó. Sí. Después viene Leo, después viene Caruso también. Y zafamos la promoción. Para mí era un campeonato, era la Copa del Mundo. Porque punto final. Como fue el año, yo jugaba poco, entraba, pero me hacía mucha mala sangre, el más responsable de todo, porque era Romeo, porque era San Lorenzo. Estaba llegando, hice 99 goles oficiales en el club, oficiales 99, me faltaba el 100. Así, me acuerdo un dirigente me dice un día después de zafar la promoción y todo el mundo contento, me dice, bueno, quédate 6 meses más. No, digo, ya está. Por final. Un gol, no, ya está al final, porque vos te das cuenta, estábamos concentrados en ese ahí, en AFA. Fue un año difícil ese, muy difícil. Sí. Pastilla para dormir. ¿Tanto? Sí. San Lorenzo es fuerte, estrés. No se iba al descenso en la época del 80, entonces era complicado. La gente te lo hacía saber bien, porque la gente reaccionó para bien y nos apoyó permanentemente, llenaba las canchas, todo bárbaro. Lo que pasa es que la presión la teníamos nosotros, Pipi Romagnoli, el Loco Migliore, Botinelli, era una presión grande, el Gordo Ortigosa cuando fue el penal, todo. Fue un año dificilísimo. Entonces, bueno, yo ponía paño frío, había también conflicto, como en todos los planteles. Como en todo grupo humano. Pero pedí a Dios con Pípira, zafar el descenso, nada más, y lo logramos la última fecha, bueno, la promoción más que la última fecha. Es decir, que la noche del retiro, o los 2 días después del retiro, ¿no tuviste que ir a un psicólogo? Ya estaba con psicólogo. Ah. Sí, porque me estaba retirando. ¿Te ayudó a prepararte? Sí, me ayudó mucho y me arrepiento de no haberlo agarrado antes. Yo aconsejo. ¿Por qué? Y porque te cambia, te calma, la ansiedad te la baja. Son muchas cosas que te pasan de un día para otro. Yo estoy jugando el fútbol de los 15 años profesional, más o menos, más todo lo que Tandil, y se te apaga la... Es un duelo. Es un duelo. Propiamente dicho. Yo me acuerdo como si fuese hoy. Yo ya sabía, nadie sabía, porque yo no había comentado que yo me retiraba. La promoción, la gente, yo siempre fui saquero personal para siempre, San Lorenzo primero. Nunca dije nada, yo la figura ahí, pero no jugaba poco, pero era un tipo muy, muy respetado. Por y me decía, no sé qué hacer, yo sabía no jugaba. Y me fui llorando de la AFA hasta el Pedro Vidigal, pero por Dios, toda la autopista ahí, escondida así porque estaba emocionado, era una final, estaba un poquito cagado también porque era un tema delicado, habíamos ganado en Córdoba, pero faltaba el broche final. Claro. Hablo con Caruso en la concentración, le digo, Ricardo, al único le dije, Ricardo, yo por ahí ya estoy, le digo, si se da la chance, 5 minutos, olvídate, me dijo, olvídate que te voy a poner, olvídate. Empezó el partido, se complicó, ¿qué me iba a poner? Lo puse a Gigliotti como loco, pero bueno, todo bien. Siempre se la cuento a Ricardo y se ríe. ¿No hay rencor? Nah, por supuesto que no, aparte siempre. Pasa que se complicó el partido y tuvo que elegir. Estábamos con Gigliotti en el banco, he puesto a Bueno y no me acuerdo a Pipi, no me acuerdo. Ah.
Pero bueno, me hubiese gustado porque... ¿Lloraste todo el viaje manejando? Sí, por Dios, me emocionaba, lloraba, porque estaba ya pensando que yo estaba. Y era mi último viaje en bus hasta la cancha. Entonces, bueno, son momentos fuertes que uno lo vive. Para el que no ha jugado no lo siente, pero bueno, imagino que los compañeros y toda la gente que juega al fútbol sabe lo que es. Y sabía como si vos que se apagaba la luz, y se apagaba, y se apagó. Se apagó la luz. ¿Habrá dejado un grato recuerdo en San Lorenzo? ¿Por eso lo convocan para ser secretario técnico? ¿Por la chapa, por la manera en que se viste, en que habla, en que comunica, en que se presenta ante cada situación? Se lo voy a preguntar. Estamos con Bernardo Romeo, un tipo muy querido en el ambiente del fútbol, aquí en firma de declaración con Sprit Purtó. La mejor opción para llegar a un Peugeot 0 kilómetro buscada en 32 entre 20 y 21, por financiación, por el trato, por el respeto a automóvil usado que vos vas a llegar para acceder a algo tan difícil como es un 0 kilómetro. Sprit Purtó, 32 entre 20 y 21. Ya venimos. Deep in my blood, beating out through love. All of my problems pass into a flood. One more bartender, one more please. I got a whole lot of pain to drink out of me. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? ¡Bárbaro! Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García, calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García, profesionales del color. Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Juntos, vamos por más. Miguel Subieta, Secretario General. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo Viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloviajes.com.ar. Quiero recordarles que la Clínica de la Mano, el Codo y el Hombro cuenta con un servicio de resonador magnético de última generación, no solo para aquellos que son tratados por los profesionales de esta clínica, sino para cualquiera que necesite una imagen de altísima calidad en un resonador, puede recurrir a la Clínica de la Mano, el Codo y el Hombro en Diagonal 73 y 55. Los turnos los pueden solicitar en el 483-3425. Además, cuenta con un equipo de especialistas que se dedican a patologías deportivas. Diagonal 73 y 55, Clínica de la Mano, el Codo y el Hombro. En Ace Deportes encontrás la mayor variedad de ropa y los nuevos artículos de tenis, fútbol, básquet, hockey, golf, fitness e incluso la más moderna ropa de tiempo libre. Ace Deportes, en sus dos direcciones, calle 48, diagonal 73, y en la imponente esquina de 13 y 40. En la reunión, en el cumpleaños que estás organizando, el hielo no te puede faltar. Hielo City, la nueva fábrica de hielo de la ciudad de La Plata, instalada en 22, entre 44 y 45, con delivery 463-8936. ¿Te imaginás el Fernet sin hielo? No va. Hielo, Hielo City, 22, 44 y 45. Los Tilos, con la experiencia y la confiabilidad de más de 40 años en el mercado financiero, desarrollamos opciones de inversiones y crecimiento a través de nuestras unidades de negocios. Los Tilos Bursátil, Los Tilos Financiaciones y Los Tilos Casa de Cambio. Contáctenos para obtener el asesoramiento que permitirá concretar sus objetivos. Los Tilos, su opción financiera. Tiza Jeans presenta su indumentaria deportiva y de tiempo libre, Calú. Encontrá tu estilo en 5 esquina 49. Allí está toda la línea Tiza y Calú para cada momento. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquina 34... cambió, creció y se renovó. Danoy ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete
con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Unrein Bienes Raíces, 445-2094. Darío Unrein ha montado su oficina en calle 5, entre 61 y diagonal 73, para asesorarte en todo lo que tiene que ver con propiedades. Pero no con las que están establecidas, sino con muchos, como se llama, edificios por pozo, ¿no?, que están naciendo en La Plata, en la costa atlántica. Averiguá, llamá al 445-2094, Unrein Bienes Raíces. ¿Sabías que ibas a ser secretario técnico? No, ni idea, no tenía idea. ¿No se te cruzaba por la cabeza? Yo termino 2012, me voy de vacaciones hasta con amigos, no sé dónde estaba. Llego a La Plata y me llama Marcelo y Matías. Marcelo Stinelli. Sí. Me llama Marcelo y me dice, bueno... Y Matías Lamens, por favor. Lamens. Había arrancado la gestión de ellos hacía unos meses. También había arrancado bien. Seguía Caruso. Después se pelearon. Sí, por eso. Entonces, bueno, me llama entonces despelote, que Caruso se va, que no, que sí, que no. Pero yo me llama a mi teléfono y me dice, bueno, ¿nos podemos juntar el viernes? Sí, como no. Fui a la casa de Marcelo, donde vive ahí. Y bueno, me propusieron. Yo a Matías no lo conocía, sí, a Marcelo por toda la etapa de jugador y tenía relación, pero a Matías, un tipo joven, no. Y lo sentí con muchas ganas a los dos. Estoy charlando 3 horas, lo sentí con ganas a los dos de hacer un proyecto serio. Entonces, gente joven. Yo también ponía mi apellido, mi nombre. Incluso estaba mal, estaba complicado. Estábamos ahí abajo, entonces, bueno, esto fue en octubre. Yo me retiré en junio, julio, esto fue en octubre. Pero bueno, sentía que tenía que demostrar un poco todo lo que había aprendido afuera. Ya no tanto como jugador, pero con todo lo que había aprendido en el exterior para desarrollar un proyecto lindo. Matías joven, muy capaz, abogado. Marcelo, bueno, lo que representaba también para gestionar y todo. Entonces, bueno, me animé, nos animamos y arrancamos con Pizzi de la cabeza. Nos presentan juntos, Pizzi, a mí, Matías, el presidente, nos presentan juntos. Equipo estaba mal. ¿A Pizzi? ¿Quién lo elige? Lo elijo yo, junto con Matías y Marcelo. Sí, lo juntamos. En Salón siempre hacíamos una mesa chica de 3. Por supuesto que yo lo primero le dije a Marcelo y a Matías que si yo no opinaba del técnico no iba a estar porque no, por estar por el nombre no, o para ordenar ciertas cosas no. Es clave elegir al técnico y a los jugadores, es la base fundamental del puesto. Bueno, ¿por qué elegiste a Pizzi? Porque él venía a hacer 70 puntos con Central, estaba en una etapa media complicada, en el ascenso, no asciende con Central o se va, no me acuerdo. Y yo lo veía con mucha preparación a Juan Antonio, venía a ser campeón con la Católica de Chile hace unos años atrás. Toda su experiencia en el fútbol europeo. Y en ese momento, lo que había en el momento era para mí era lo mejor. Así que arrancamos juntos. Aceptó Tinelli, aceptó. Sí. Metiste una ficha. Sí, porque era clave. Creo que era clave el cambio de todo tipo. O sea, eso necesitaba un cambio de club. Habías averiguado cómo era Pizzi como persona, todo, ¿no? Toda la inteligencia. Por supuesto, sí. Tipo serio, laburador. Los equipos de él jugaban bien, jugaban muy bien. Y bueno, de hecho perdemos la final con Arsenal, un 3-0, y nos renuncian en el vestuario, allá en el Chaco. Nos dio un baile entre Arsenal tremendo. Nos llama Matías, a mí nos renuncia, no, quédate acá que vamos a sacarlo esto. Se quedó y fue campeón en el 2013, el primer torneo que hicimos nosotros. Por eso digo que los proyectos a veces hay que bancarlo, hay que darle fuerza, hay que estar, aunque te puteen todos, porque parece un 3-0, una final. Pero entonces, ¿qué era? ¿Te lo daba tu convicción? Sí, tal cual. Después se fue a Valencia porque él se quiso ir, porque sí. Vino allá y lo llevamos, fuimos a ver al Papa en un avión privado de Marcelo y cuando volvimos estaba en Valencia. Entonces estábamos en diciembre y decíamos, ¿quién traemos? Porque claro, diciembre San Lorenzo no puede estar sin técnico, arrancaba la pretemporada en 20 días. Bueno, salió lo de Patón, también salió bien. La Copa, la obsesión de la Copa, nosotros queríamos la Copa Libertadores, como sabes lo que es importante para clubes, para San Lorenzo ni hablar. ¿Cómo hacemos, Marcelo? Nos juntamos, fuimos por Bauza y tuvo 2 años Edgardo y la verdad ¿También lo elegiste vos a Bauza? Entre todos lo elegimos. Entre todos. Sí, entre todos. Pero lo que digo que siempre, en el club siempre decía Matías, hay que charlar las cosas entre mesa chica y definir. No que lo elige uno, que el otro, porque tampoco es así, no es ponerse colgarse las estrellitas por el elige uno u otro. Yo soy perfil bajo y tanto siempre, pero que tuve mucho peso en esos 5 años, ni hablar, uno lo lee, lo percibía absolutamente. La mirada que te voy a dar, reconozco que es bastante cavernícola. Yo creo que un tipo como Tinelli debe tener, no solo para trabajar, hasta para su vida particular, un asesor de vestuario. No, Marcelo, otra vez de azul, no. Saliste ayer de azul, hoy salí más de un tono más clarito. Pero bueno, es Tinelli, multimillonario. Eso lo traslado yo, medio cavernícola, a los clubes. Ramón Santamarina de Tandil, no sé si puede tener
un secretario técnico. Un San Lorenzo, un Boca, uh-huh, un River, un Real Madrid, el Inter, el Bayer Leverkusen. Pero un club, en un club más chico, esa es mi mirada, no podemos dar un lujo de tener un secretario técnico. Yo te pregunto de otra manera. Perdón, a ver, tíramela abajo. Yo te hago otra pregunta. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está todo lo que pasó con AFA? ¿Cómo está todo el tema político, si quiere? ¿Cómo está todo el fútbol argentino? Atado con alambre. Entonces, claro, ¿por qué Brasil tiene todos secretarios técnicos? Hablé con el Flaco Laya la vez pasada, en una reunión que tuve con él, con el Flaco. Lo hablé con Daniel cuando fue en manager estudiante. Lo hablé con Baceda. Uno se prepara, estudia, ve. Francesco en River. Yo creo que es importante tener gente de fútbol en la mesa chica. Llamalo secretario técnico, llamalo manager, llamalo gente de fútbol. Consejero. Pero hay que tener gente de fútbol. Porque los dirigentes, que es lo que pasa por ahí en el fútbol argentino, saben de muchas cosas, pero no sé si saben de un vestuario, de lo que es el fútbol en sí. ¿Entendés? Te digo. Entonces creo que hay que abrir un poco la cabeza. Ahora, un Verón. Todos los equipos europeos tienen manager, o Brasil. ¿Por qué Argentina cuesta esa figura? ¿Por qué? La pregunta mía. Si sos campeón del mundo todos los años, está bien, Argentina tiene razón. Pero los equipos son campeones otros. Y todos tienen manager. Pero expliqué a la gente. Elegiste a Pizzi. Y después elegiste a Bauza. Empiezan a trabajar. ¿Cuál era tu función? No, porque yo la función siempre del técnico, le decía, Juan, se lo dije, cuando nos presentaron, Juan, yo vengo a ser secretario técnico, vengo a darte una mano, conozco el club, todo, no quiero ser técnico, para que te quede claro. Se lo dije a Bauza. No sospeches de mí. Se lo dije a Loco Guede, se lo dije a Aguirre. Que no sospeches de mí. No sospeches de mí. Usame en el buen sentido. Bien. Para mejorar y para trabajar. Yo trabajaba 8 horas por día. O sea, yo me quedé en el club todo el día, bueno, sí quedé también un Perdón, poco. Entonces... ¿qué hacías 8 horas? Sanzo se tuvo que ordenar todo, poner el técnico en tercera, traer a Fernando Cuchunchoglu con Arta Tucari también, se sumó Hugo, ordenar todas las inferiores, no había un jugador nuestro, no había contratos de San Lorenzo, eran dos préstamos, tuvo que hacer un cambio grande en San Lorenzo, un cambio grande, de a poquito, que hoy los ves, todos los pibes están jugando en primera. Entonces eso es una satisfacción después de 5 años, pero el trabajo es mucho, coordinar la cuarta, la quinta, todos los coordinadores, los profes, los técnicos, siempre con una cabeza de fútbol profesional, que era yo. Matías iba muy poco al club, o fue cuando pudo más. Y... los conflictos. Exacto. Me peleé con el técnico, el profe se peleó con el otro profe. Hay muchas cosas que pasan en la interna, que tampoco le tienen que llegar al técnico, al presidente. Resolvelo vos, Bernardo. De otra manera. Resolvelo vos. Matías me dio la llave del club en el buen sentido, me dijo, resolvelo vos, y si hay algo importante, vamos. Pero yo, por supuesto, consultaba todo, pero la tranquilidad que me dio tanto Marcelo como Matías para trabajar fue grande, porque es cierto, no pasa a veces. No pasa. Pero uno se lo gana con la honestidad, con el trabajo, con llegar primero, con irse último. Hay que ordenar todo. Un club que estaba devastado, como te lo digo, estaba complicadísimo. Entonces, bueno, de a poquito, vas a final de una copa, salir del descenso, 2013 campeonato, la Libertadores, que fue para San Lorenzo lo máximo, fuiste a final del mundo. Entonces, muchas cosas. Que se siguen haciendo ahora, porque Matías y Marcelo tienen mandato hasta fin del 19, pero bueno, después llega un momento que uno también tiene un desgaste normal de la función, donde pasó mucho por mí y donde explotás en el sentido de cansancio, de los ciclos se cumplen también, es una realidad. ¿Hay un desgaste del manager? Totalmente, sí, totalmente que sí. Para mí era mucho más fácil. Obviamente, hasta donde vos lo dispongas. Llegaste a tener una pelea fea con Tinelli, no me importa el tema. Una pelea fea. Peleas bravas. Sí, peleas de discusiones de jugadores, de esto, del otro, por supuesto. Pero bien, tampoco, no. Acá sí hubo mucho respeto en la mesa chica con Matías Niablas, soy amigo de Matías, de Marcelo Tato Nivelli. Y bueno, Marcelo, no te olvides que en 2013 no trabajó, iba todos los días al club, 8 de la mañana estaba en el club, le dábamos café temprano, empezamos a... En serio, llegaba antes que todo Marcelo, tipo, después con el trabajo y las actividades de él se le complica más. Pero en 2013 él se tomó un año sin trabajar en el programa. Y se metió de cabeza en el club. Se metió de cabeza con toda la política de AFA y demás. Entonces, y aparte sabe mucho, Marcelo es un tipo que sabe. Matías muy joven también, la comisión. Bueno, se han hecho un montón de cosas y hoy está Pipi Romagnoli y también me pone contento. Tuvieron 6 meses sin manager y se retira Pipi y lo llevan para trabajar también. Y le hace un pronta, me junté, me pidió charlar un rato, charlamos como 3 horas con Pipi. Y bueno, él pone otro estilo también de cómo quiere manejar o conducir el tema de San Lorenzo. Yo digo que un técnico hoy, en el manejo del grupo, porque trabajar la pelota parada, lo doy por sentado, ¿no? Una buena preparación física. Las cosas que pasan después de que termina el entrenamiento son infinitas. Tenés 30 profesionales, representantes. 30 historias. 30 historias. Entonces no puede estar el técnico con todas las cosas esas. Y el presidente menos, porque está para otras cosas el presidente. Conseguir, gestionar.
Entonces, el día a día... Acaparabas todo ese renglón de conflictos, todo, pasaban por vos. Todo, todo. ¿Lo llevaste a Juani Brown? Lo llevé a Juani, fuimos campeón de la Copa Libertadores. Juani estaba abocado más al plantel de primera. Sí, Juani era mi filtro entre lo que era toda la parte de tercera y juveniles. Él tiene muy buen ojo. Muy bueno. Yo sé, no tenía tiempo. Entonces, allá estaba Fernando Cutuncholo y me observaba a todos los pibes que estaban para estar en primera. Y aparte me daba una mano a mí en la oficina profesional de fútbol que yo había creado, junto con un administrativo, Juani más técnica. Entonces, bueno, salió un equipo de trabajo bueno y ganamos la Copa 2014. Yo te decía que para mí hoy un ítem clave en un técnico es el manejo del grupo. Para ser manager o secretario técnico, ¿cuál es la clave? ¿La organización? Sí, pasa un punto por ahí. Ver bien para comprar jugadores, estar de acuerdo siempre con el técnico, explicarle a un técnico por qué este jugador puede ser nefasto para el club, porque no tiene condiciones, porque no es de la... No, pero yo quiero un jugador. ¿Pero por qué lo querés? ¿Por un representante específico o lo querés porque realmente te gusta? Entonces ahí está... El tironeo. El tironeo de un tipo del riñón de club, que va a defender el 100% los intereses de San Lorenzo o del club que esté. Es claro, como tiene que ser, porque es claro. Está pago. Entonces, más allá de la honestidad, el trabajo, todo eso, es importante tener un tipo de club pago por para que Tinelli controle. Dice, quiero a Bernardo Romeo. No, Marcelo, no. Bernardo Romeo no, ya está... No se va a adaptar al club. Vos le podías bajar a Bernardo Romeo refuerzo. O a Mendinueta, o a González, se llame. Vos claro. Eras la voz cantando los refuerzos. Sí, sí, nos juntábamos siempre. Siempre actuábamos de esta manera. Nos juntábamos en mesa chica con Matías, Marcelo, técnico de turno, Batón, o Pizzi, Aguirre, Bauta, Pampa en su momento, Guede. Entonces charlás, salen temas, ¿no? ¿Te parece? Y a veces, dale, ¿qué te gusta? Ves que las condiciones se puede adaptar, lo traes. Caruso lo trajo Bauza, le digo, bueno, no había que esconderle, la verdad. Le gustaba mucho al Patón, después yo iba a Central ahora. O sea, sí. A veces charlas. Y accedes a algunas cosas. Accedes a las cosas, normal. Pero tenés un abanico de jugadores y hemos traído, no sé, a Yepes, ponele, a Mario. Y el Patón, está grande. Patón, te va a servir. Arrancó muy mal en San Lorenzo, ¿verdad? Y después terminó jugando a la final del mundo. O sea que nos dio una experiencia, Mario, y una tranquilidad en el vestuario bárbaro, un tipo espectacular, profesional. Sí. Y bueno, y también aceptó el Patón. O sea, creo que la comunión entre el cuerpo técnico y la mesa chica es clave. Es fundamental. Es clave. Dame una pérdida, Bernardo, como secretario técnico. Hubo varias. Una elegí una derrota. Una un refuerzo que no anduvo, un técnico que decís, Martín, me la jugué, no sé, por fulano. No. Y no anduvo. Quizás la última etapa de Aguirre. Aguirre es un técnico bárbaro, como está San Pablo. Tampoco hay tantos técnicos, se nos va a Guede a los 6 meses porque hay un conflicto. Ahí se va. Me llama a mí de España, me voy. Bueno, está bien, Pablo. Pablo, me parece que estás equivocando porque San Lorenzo es muy, muy grande para ahí estar los 6 meses. Habíamos perdido la final con Lanús, 4-0. Cancha de River. Un conflicto ahí, se va. Bueno, listo. Entonces, a buscar técnico, no había mucho más también. Y lo traímos a Aguirre, viendo un poco toda su historia y demás. Y por ahí la última etapa también, después se termina el contrato, se pasa la final o la semifinal para más adelante. Y bueno, también se apostó por porque buen tipo, se merecía él continuar en el proyecto que habíamos armado con el Libertador, y bueno, ahí nos mataron a todos. Entonces, por ahí, ese es un tema que por ahí es complicado. Salió mal, pero no me arrepiento. No, por supuesto. Mal porque uno tiene que apoyar el proyecto que había armado cuando armó el equipo para la Copa Libertador, y de hecho ganamos local y perdemos con Lanús por penales. Y bueno, después estuvo aquí, pero hizo una semifinal de Sudamericana espectacular, el equipo jugaba muy bien. Después tuvo un bajón y costó, pero la estructura nuestra era siempre con Matías, Marcelo, no echar técnico. Tratar de bancar lo que más se puede, a veces es insostenible, pero me parece que los proyectos nuestros eran siempre bancar al técnico. Después, si van, es un problema de los técnicos, obviamente, que ellos decidan la salida, pero te digo, nuestra postura era siempre bancar los proyectos. De hecho, el Pampa, que fue un poco resistido ahora, están bancando hasta final de contrato. Después se ve, pero él tiene contrato firmado. Pareciera que es punto final, ¿no? Parece, no estoy en la cocina, así que no. Desatzafaste. Bernardo Romeo, todavía tengo un ratito de charla con él, quiero preguntarle sobre el futuro. Ahora está muy quieto, ya bajó el estrés, ya está, creo que con ganas de volver al ruedo. ¿Para hacer qué? ¿Lo mismo? Me lo va a contestar. Sprit Purtó, sinónimo de Peugeot en La Plata, 32 entre 20 y 21. Si querés llegar a una marca tan cotizada como Peugeot, a cualquier modelo de Peugeot, Sprit Purtó, aquí en La Plata, venía 32 entre 20 y 21. Deep in my blood, beating out through.
through love. All of my problems pass into a flood. One more bartender, one more please. I got a whole lot of pain to drink out of me. Para sacarte ese antojo que tenés o volver a saborear aquellas milanesas a caballo que apenas entran en el plato, el lugar está en 9 y 54. Me Piace, el restaurante. ¿Reservas? Claro, por el 422-1168. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1. En defensa de la dignidad y jerarquización de la profesión médica. Hobby Toys. Desde hace 20 años, somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines, los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. En Ace Deportes encontrás la mayor variedad de ropa y los nuevos artículos de tenis, fútbol, básquet, hockey, golf, fitness e incluso la más moderna ropa de tiempo libre. Ace Deportes, en sus dos direcciones, calle 48 diagonal 73 y en la imponente esquina de 13 y 40. Tapas para empanadas y pascualinas Parma, las mejores, frescas, de reconocida calidad, por sabrosas desde hace 35 años en la mesa de los platenses. Los Tilos, con la experiencia y la confiabilidad de más de 40 años en el mercado financiero, desarrollamos opciones de inversiones y crecimiento a través de nuestras unidades de negocios, los Tilos Bursátil, los Tilos Financiaciones y los Tilos Casa de Cambio. Contáctenos para obtener el asesoramiento que permitirá concretar sus objetivos. Los Tilos, su opción financiera. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, en su amplio local de 520 esquina 135. Agenda nuestro teléfono 414-1771. Casa Brea te ayuda a edificar tus sueños. Tiza Jeans presenta su indumentaria deportiva y de tiempo libre Calú. Encontrá tu estilo en 5 esquina 49. Allí está toda la línea Tiza y Calú para cada momento. Parte final de este lindo mano a mano con Bernardo Romero en firma de declaración presentado por Penayo Negocios Inmobiliarios. Garantía de confianza absoluta en calle 12, entre 46 y 47, Penayo, Negocios Inmobiliarios. Bernie, terminó la etapa como jugador, laburaste mucho en San Lorenzo, el Bocho te pidió un descanso, sí. Saliste. Ese juego de la silla, vos te levantaste y sentó otro. Un amigo como clarísimo. Pipi Romagnoli. Tal cual. ¿Pensás que vas a poder volver? ¿Tenés ganas de volver a lo mismo? ¿En San Lorenzo? ¿Podrías ser manager en otro club de la Argentina? Mirá cuántas preguntas. Sí, es complicado. Por ahí la función acá en otros equipos, cuando no sos tan referente. ¿Por qué iba a traer en Colón a Bernardo Romero de manager? ¿O en Godoy Cruz? Sí, ¿o en Vélez? Es complicado. ¿Por qué iba a traer a Bernardo Romero? Sí. ¿Me apoyo en uno mío? Sí. Está bárbaro. Es un mercado más chico. Es un mercado más chico. Pero bueno, yo estaba cansado y como lo dijimos anteriormente, ya estaba la etapa cumplida y los ciclos se cumplen en todos lados. 5 años ya está. Ahora tomé un poquito de descanso, un poquito de envión, un poquito de energía, como se dice en el fútbol, y bueno, y veré, y tampoco... Porque, perdón, ¿no estoy delante de un técnico? Soy técnico recibido, pero por ahora no estoy por ahí, ¿cómo te puedo decir? Estoy analizando, no estoy convencido. ¿Me está cerrada la puerta? No, está cerrada la puerta. No, por supuesto que no dejo, lo dejo abierto porque es lindo también, pero bueno, yo estos 5 años, eso fue una experiencia muy fuerte la mía como instructor deportivo en el club. Entonces por ahí estoy analizando, viendo de acá a fin de año para dónde me defino bien. No me quiero apurar porque siempre este año sabático lo tomé o siempre lo imaginé y siempre quise tenerlo para mí. Vine a La Plata a los 15 años y no había parado, entonces paré recién a los 41. Por suerte merecido, por pude supuesto. Parar y pude analizar y los chicos grandes y viajar un poco y el desgaste es muy grande. Así que estoy analizando hoy para dónde sigo, pero seguramente relacionado con el fútbol porque lo que me gusta es la pasión. ¿Y si te llaman de Osasuna o de Hamburgo y te dicen vení?
instalate 6 meses acá con la familia, hacé base. ¿Cómo no? Y vení a trabajar. ¿Te gustaría? Sí, sí, claro, sí. ¿En cualquiera de los dos? Sí, 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 sí. Sí, porque más este puesto, esta función, allá está muy desarrollada, te respetan, se trabaja con seriedad, muy tranquilo, no tenés la presión constante de ganar, por supuesto de ganar, pero después el primer responsable, si va mal, sos vos, toda la cabeza, de ahí para abajo vuelan todo, como se dice, pero hay un respeto, la MLS es una linda posibilidad, por supuesto que por ahí te desfavorece el tema del inglés, que con hablo, pero a los ponchazos no es fácil. Bueno. Pero habría que estudiar un poco más también, pero la MLS es un proyecto, sería un proyecto lindo para hacer también. Donde vos tengas la posibilidad de desarrollar. Siempre como secretario técnico. Sí. Para el técnico, es como que siento que para el técnico falta un poco. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Falta un poco. ¿Qué tan bueno es el otro Romeo, el que juega en la sexta de Estudiantes? Gaspar, mi hijo, juega bien, Gaspi. Volvimos en el 2007, como hablábamos, de Europa, y por supuesto que estudiante, porque vivo ahí, porque es un equipo donde uno se ha formado y sé cómo trabajan Estudiantes en La Plata, entonces ni lo dudé. ¿De qué juega? Empezó de volante, después lo ha puesto por de punta, porque es grandote, mucho más alto que yo. ¿Grandote? Grandote, un Romeo grandote. ¿Perdón? ¿Viste? ¿Perdón? Sí. ¿Buen lomo? Sí, buen lomo, Gaspar, tiene buen lomo, grandote, juega bien. Pero bueno, hay que elija y que haga su camino propio. Tampoco soy de presionar mucho porque no me gusta, y que él haga su carrera y bueno, y verá. Tiene condición, obviamente, como todo, pero tampoco sabe que es fácil, por eso es importante que estudie y que vaya viendo, pero que está muy contento. ¿Está y en la escuela agradecido. En la escuela de Estudiantes? No, aparte no. Está aparte. Otro colegio. Terminando, le falta un año más de secundaria que viene y ya. Pero bueno, ya está pasando a una quinta edición, donde ya se empieza a ver el embudo y las definiciones. Pero bueno, mientras sea profesional y sea buen tipo, como digo yo, y que lo disfrute y haga deporte, para mí es clave. Bernardo, más allá de la amistad o del trato que tuviste, me decías fuera de cámara, yo te preguntaba, ¿Tinelli tenía uñas para guitarrero, para manejar el fútbol argentino, para hacer negocios, como empresario? No tengo ninguna duda. ¿Vos ves que se viene un cambio en el fútbol argentino o estamos a años luz todavía? No, bueno, Martino declaró que lo ve peor el fútbol argentino. Bueno, ya hablamos un poquito de todo, de la función, esas cosas, ¿no? Pero hay que tratar entre todos, meter la cabecita, empezar a inculcar a la gente joven, conceptos claros, nuevos, mejor. Hay que cambiar un poco, si no estamos siempre la misma y no mejoramos. En vez de evolucionar, involucionamos. Yo fui a Europa hace poco y los equipos van creciendo. No de Europa, de Chile, Brasil mismo, los estadios, las canchas. Entonces, es una lástima y duele. En su momento Marcelo podía haber cambiado un poco la historia. ¿Le tenía fe? Sí, porque un tipo que es muy de gestionar, mucha proyección, pero bueno, también no es fácil y la gente que está trabajando estará haciendo lo mejor para mejorar el fútbol argentino, que es lo más, que es complicado y nos vemos todos complicados, estamos todos en esto, periodistas, jugadores, técnicos, dirigentes, creo que estamos todos en la misma y hay que mejorarlo el fútbol argentino. ¿Cómo? Con pequeñas cosas, mirar para adelante, empezar. Seriedad. Seriedad, trabajo, humildad, honestidad. Son cosas muy importantes. Sí. Bernardo, esto se acaba. Yo te voy a dar algunos regalos. Quiero que vos me dejes un obsequio y tiene que ver con la carpeta de firma y aclaración. Una frase, tu firma y tu aclaración. Oh, cómo no. Yo tengo obsequios para Bernardo Romeo. Le vamos a dar cosas ricas. Su familia está aquí en La Plata, en Citibel. El hijo juega en Estudiantes. Momento van hoy con cosas muy ricas, dulce, salado. Él va a elegir para el fin de semana, para cuando él quiera. Tengo un reloj de Joyas Lamberti para nuestro invitado, el exjugador de Estudiantes. Bueno, en Estudiantes también algún día puede volver a trabajar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Te gustaría? Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Este modelo de Joyas Lamberti, de calle 7, número 727, para un hombre del gol, Bernardo Romeo. Ahora tengo una pregunta final que tiene que ver con el libro. De Ace, artículos deportivos para Bernardo, una orden de compra que llega desde 3:40, una casa impresionante, con todos los artículos para todas las disciplinas. Si haces deporte, cualquier actividad, las zapatillas, los botines, jugás al golf, los palos, lo que necesites para hacer deporte, andá a Ace en 3:40. Bueno, de Hobby Toys, un juguete para toda la familia, de 39 entre 24 y 25, la gran juguetería de la ciudad, gracias a Luis y a toda la gente de Hobby Toys. Y también para el brindis, por el debut en la reserva de Estudiantes del hijo, porque vuelve a trabajar en el fútbol argentino, él elegirá el motivo. El Changuito, la vinoteca más antigua de La Plata, fundada en 1959. Tres direcciones, Diagonal 74, número 670, 9 esquina 40 y 1 esquina 528 bis, un espumante para Bernardo Romeo. Bernardo, cortita, ¿el libro qué fue?
un recuerdo imborrable. Imborrable. Para que la lean tus hijos y tus nietos. Me lo propusieron, lo hice y quedé contentísimo y la verdad que... ¿Formaste parte de la escritura? Sí. ¿Corregiste? Sí. Corregí, charlamos toda la historia. ¿Con quién lo hiciste? ¿Con qué periodista? Con Diego Paulich, Santonovich y Caballero, los tres. Que ni bien terminé, me hicieron el libro y la verdad que para mí era una sorpresa, no está... ¿Te gustó? Sí, me gustó, la pasé bien. Siempre, por supuesto, que contando historias y toda la biografía de uno. Y bueno, la verdad que tener un libro para mí fue algo muy lindo y lo disfruté muchísimo. Yo disfruté este encuentro con Bernardo Romeo que termina con esta frase que él eligió. ¿Qué dice? Aprendí todo con una pelota en los pies, por eso digo que el éxito es consecuencia del trabajo. Con la pelota también. Con todo, con el libro, con la vida, pelota, con pelota, el campo, con la vida. Exactamente. No hay que aflojar. Darme un gustazo grande. Igualmente, gracias, haberte recibido aquí, en nuestra casa de firme de creación. Muchas gracias. Sí. Bernardo Romeo, fue un gusto. Hasta la próxima. Si el que te gerí la primera vez falló, si no sales en la foto, si tu gemo se rajó, busca en tu control remoto la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón. Si te mete cuernos la ciudad, si agoniza el rey del carnaval, si te privatiza parte